El avión fue un poco demorado en Alemania por una sustancia, después dijeron que era un escape de gas, cerca de 50 personas presentaron problemas respiratorios. Vázquez y su comitiva estaban dentro del avión, lo que hicieron fue demorarlos como una hora y media, mientras que se investigaba lo sucedido, pero ya llegó a Finlandia y hoy es un día clave, Juan Miguel. Exactamente, segunda escala del presidente en este viaje que después lo va a llevar a Rusia, y hoy en Finlandia, donde además de la reunión con el presidente, está todas las conversaciones con UPM por la instalación de una segunda planta de celulosa en Uruguay. Sería la segunda UPM, la tercera en el país. Si bien probablemente no se confirme la inversión en este viaje, es importante el acercamiento, la negociación que pueda haber con la presencia del presidente y también con las conversaciones entre los distintos ministros, porque hay en torno a la inversión de UPM muchos ministerios involucrados, y además de la obra de la pastera en sí, otras obras de infraestructura que el país debe hacer para trasladar la materia prima hasta la fábrica y después de la fábrica hasta el puerto, y sobre todo ahí la vía férrea es lo que se está conversando. Bien, nuestro compañero de Telemundo, Leonardo Silveira, está allí en Finlandia y ahí se dio ya esta conferencia de prensa entre el presidente Vázquez y UPM. Nos trae todas las novedades. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá ya es la 1:20 de la tarde, así que ya la agenda arrancó cuando eran las 2 de la mañana ahí en Uruguay. Ya se dio efectivamente la reunión entre los presidentes y la conferencia de prensa, en donde estuvo el tema de UPM en las preguntas de los periodistas, aunque hay que recalcar que el gobierno uruguayo no quiere que se vincule esta gira con UPM estrictamente, en el sentido de que ha dicho ya que no se va a definir nada y que los contactos que hay son simplemente por el hecho de que es la inversión más grande que tiene el país, la que proviene de esta empresa y de Finlandia, pero el gobierno no quiere pegarse a que va a haber algo en concreto a raíz de este viaje. Bien, me dijiste que era la 1, ¿no? 1:30, sí. Entonces se reúnen los ministros con el ministro de Agricultura de allí. Así continúa. Exacto, la agenda. Hay una primera... exactamente, hay una primera reunión entre el ministro de Ganadería y los ministros de Agricultura, al mismo tiempo una reunión entre cancilleres y también la reunión entre Rossi y los encargados de la parte de transporte y vial, infraestructura e industria aquí en Finlandia. Al mismo tiempo se van a reunir todos para avanzar en conversaciones bilaterales. En la conferencia les cuento, lo que se les preguntó es en qué estado está la situación. El presidente de Finlandia dijo que, bueno, que esta es una inversión privada, pero que su gobierno está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario, el apoyo está si es que lo necesitan. El más concreto fue el presidente Vázquez, que dijo que hace un año se tuvo el primer contacto con la gente de UPM, en donde se le planteó esta posibilidad o este interés de, lo dijo textual, explorar la posibilidad de instalar una nueva planta que duplique la producción de la planta anterior. Allí se definieron tres fases de trabajo. Estamos terminando la primera, dijo Vázquez, tiene que terminar en marzo. Así que cuando vuelva a Uruguay, mi gabinete, el gabinete que yo presido, así lo dijo él, vamos a tener una reunión con las autoridades de UPM para definir la segunda fase de este proyecto y definir cómo vamos a hacer con aquellas cuestiones que aún están pendientes de resolver. Eso fue lo que dijo Vázquez, quien fue muy cauto entonces, como les decía, el gobierno no quiere que quede la impresión de que vino a firmar algo sobre UPM. Las conversaciones se hacen allá. Está muy claro, Leonardo, eso que quiere el gobierno, pero es inevitable pensar que también es muy importante, porque en definitiva en Alemania estuvo presente el tema de las posibles inversiones por infraestructura. Aquí se va a enterar de primera mano el gobierno de las necesidades y requerimientos y saber los plazos que maneja UPM para eso. Y después también la posibilidad de tener otro tipo de inversiones para infraestructura, que sigue siendo el tema clave en todo esto. Sí, hablemos en criollo. Lo que decía el ministro Rossi hace unos días, lo hablaba con Telemundo. Llega marzo, el presidente dice que la primera etapa de estas definiciones termina en marzo, empieza la segunda y después habrá que definir la tercera. Pero el ministro Rossi nos dijo hace 48 horas que si para marzo no está definido el trazado de la línea de tren que necesitaría la planta, no se llega. Es decir, si UPM dice que sí y Uruguay aún no definió qué va a hacer, cómo lo va a hacer y específicamente dónde, no se llegaría a tiempo. O sea que el gobierno uruguayo, por más que quiere ser cauto, está trabajando como que el sí está sobre la mesa, porque claro, si no, no se llega. Está claro.
Bien. Bueno. Leo Silveira, muchísimas gracias por este contacto, por la información, y seguiremos charlando contigo sobre esta gira del presidente. ¿Dónde está? ¿Dónde es eso, Leo? Esto es un centro de conferencias en donde estamos trabajando, esperando para continuar la agenda. Vinimos del Palacio Presidencial hasta aquí, en donde almorzamos, y ahora nos vamos al Congreso, al Parlamento. Leo, y en Helsinki dentro de un rato se te hace de noche. ¿A qué hora está oscureciendo? Y bueno, a las 4:30, 5 de la tarde ya es, ya es noche entrada. Es tremendo. Sí. Por ejemplo, ayer en la salida para Telemundo Edición Central eran las 2 de la mañana, ¿no? Sí, claro. Algo que destaca, Leo, no importa la hora, se hace frío, ya hace calor, él tiene una elegancia, está así, prolijísimo siempre. Es un lord, Leo es un lord. Por lo menos lo que se ve. Los que te conocemos bien sabemos la otra parte, Leo, no te preocupes, al aire nadie se entera. Bueno, te mandamos un beso grande, muchas gracias.